Ecuador, realmente orgullosísima yo de haber sido parte de la Merlin Everhart, que es la escuela del CADE. Felicitaciones, chicos. Yo me sentí así como tipo Disney, me sentí así como que Frozen, ¿verdad? Exacto. Voz de estos muchachos, felicitaciones, que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bonito ese medley navideño, hay un mix de varias canciones, genial. Y además la chica, ¿qué voz tenía? La mía. ¿No se pensaron ustedes?
No, no, la señorita, la que estaba cantando. O sea, ella quiso decir chica refiriéndose a la señorita. Claro. Ajá, no de estatura. No, tú ya. Ya. Mire, y así iniciamos pues Hola Familia con grandes voces, a pesar de que son tan cortos de edad, no, por supuesto, iniciamos la Navidad, ya hoy 16, qué rápido pasa el año, ¿no? Así es, Carlitos, ¿tú sabes cuántos días nos faltan, Dino? Para Navidad. No. No sabes de eso. No hice la cuenta. Ay, no, 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 ocho días. Señores, ocho días para que llegue el 24, llegue la noche buena, así que vamos a disfrutarla. Y a propósito de días, un día como hoy, pero en 1944, o sea, hace 71 años, se fundó ya Baños. O sea, definitivamente se fundó Baños. Antes de que se bañaban. No, ellos tenían ríos secos. Baños de agua santa. Baños de agua santa. Un pueblo maravilloso. No sé si ustedes han tenido el gusto, me imagino que no, pero bueno. me imagino que sí, Baños, una ciudad preciosa que está entre montañas y además es muy turística, sobre todo por gente extranjera. Y los ecuatorianos cada día se suman más a hacer turismo en nuestras ciudades y eso es de aplaudir, así que si usted no conoce Baños, vaya, conózcalo porque es maravilloso. Ya voy a ir yo corriendo a conocer Baños. Sí, sí, te recomiendo. Sí. ¿Sabes que no te pase lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Yo pensaba que ahí me iba a congelar y fui llevando ropa que daba miedo. Sí. ¿Qué es fresco? Llegué en la noche y bueno, sí hacía frío y al siguiente día salí con gorro, bufandas y todo y realmente el clima es templado, ¿no? Sí. No es tanto frío. ¿Se han bañado ustedes? Ya sé para cómo debo ir a Baños. Exacto. Han hecho el cambio de temperatura ahí de bañarse en el agua que baja de la montaña, sí, y en el agua que sale del volcán. ¿Se baña Bolivia? Sí, yo sí. ¿Sabes lo que yo hice ahí? Bueno. Baños que me encanta, pues yo todos los años en aniversario trato de conocer un lugar del Ecuador. Uh-huh. Y me fui a Baños e hicimos canyoning con mi esposo. Entonces bajamos las cascadas con arnés y todo. Hermosísimo. O sea, mira, yo no soy de deportes muy extremos, como por ejemplo el bungee jumping, o sea, el brincar desde el puente. Sí. No soy de esos deportes, pero... medios, o sea, sí me gustan medios. Y ahí conocimos todas las cascadas. O sea, es un lugar realmente turístico. Uno va conociendo estos lugares como Baños y se siente orgullosa de ser ecuatoriano realmente. Yo, por ejemplo, puente nunca. Nunca. Me atrevería. A votarte. No, yo te cuento que porque tengo hijos, no, pero yo incluso hice la... ¿Cómo se llama esa? No es tarabita, la otra que te vas en la cuerda como volando. Ah, ese es canopy. Ese es el canopy. Ah. Ya, esa la hice conjuntamente con mi hijo. Te cuento que fue una experiencia hermosa porque nos pusieron los dos juntos, nos cogimos la mano y fuimos. Y mi esposo era... Y mi otro hijo igual, porque ellos dos casi no les gustan los deportes extremos. Pero sabes que el canopy, yo también he hecho el canopy y es suave a comparación de lo que yo veo que es, por ejemplo, el puente, claro. Yo creo que me moriría, yo no podría. Se me iría todo. Yo también me moriría, pero por... ¡Ah, Carlos, por favor! Y aprovechando esta mañana, pues les quería, chicos, fíjense que un día como hoy también nació Ludwig van Beethoven, el gran compositor alemán. Así que yo creo que Beethoven es muy conocido mundialmente, todos conocemos sobre su historia. Nació en la ciudad de Bonn, ¿sí? Él es alemán, perteneciente al Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Y actual Alemania. Hoy en día, en el seno de una familia modesta, ¿sí? Durante su juventud contrajo una enfermedad que luego le haría perder paulativamente la capacidad auditiva hasta quedar prácticamente sordo. No obstante, siguió componiendo. Yo quisiera hablar un poco sobre la historia de Beethoven porque su padre también era músico. Y de hecho esta es una de las historias que por lo menos yo estudié música, yo era violinista antes, o sea, no, en la actualidad no toco violín. Pero, espérate un ratito, a ver, ¿podemos dejar un ratito a Beethoven? Solamente un ratito a un lado. A ver, yo no sé, o sea, yo aquí normalmente te contaré que fui niña, fui joven, fui estudiante, traviesa, fui medicina y de ahí fui doctora. Y por ahí me recogieron de la calle y fui conductora de televisión. O sea, consultorio, diga, se escucha feo. Ok, de okay, pero sí, del consultorio, porque esa era mi segunda idea. O sea, realmente yo quería ser productora en radio y televisión, pero bueno, decidí ser doctora y listo. Pero usted, a ver, yo no entiendo, usted fue modelo. Fue violinista, me dijeron que es cantante. Chica HTV. Chica... Ajá. Oh, a ver. Ey, a ver. Voy a contar, Víctor. Mi hermano es violinista, ya. ¿Sí? Él toca en Suiza una orquesta.
¿Y qué pasa? Que desde pequeños, a mi mamá siempre le gustó hacer que nosotros dos hiciéramos una actividad juntos. Y esta fue lo que es empezar con la música. Estuvimos en el coro sinfónico infantil, de ahí pasé a la Orquesta Sinfónica Infantil del Estado de Aragua, de mi ciudad, ¿no? De Venezuela. De ahí a la Orquesta Juvenil. Y ya de ahí comencé con clase de armonía, dictado musical, historia de la música, teoría y solfeo. Bueno, me hice todos los años por haber de música, ¿no? Pero después decidí, bueno, nada, me enamoré de lo que era el modelaje, dejé la música y comencé con el modelaje. Ok, entonces, ¿sabes qué? Ahora retomo la historia. Yo creo que de verdad, yo la he escuchado cantar, yo ya debería, tú debes examinarte la música. Yo creo que, mira, no digas más, María Cristina, Carlos, bueno, sigue callado, no hay problema, pero creo que mejor nos levantamos. Nosotros nos levantamos y dejamos que ella sola haga el programa de Hola Familia. O sea, mientras usted habla de Beethoven, porque su gran amigo Beethoven, o sea, yo digo, ¿no? No fue tu profesor, por si acaso. No, no. Él murió hace mucho tiempo. A ver, ya. Ahora cuéntanos la historia. No, no les voy a contar nada. Ustedes, ahora ustedes investiguen quién era Beethoven. Yo sí sé quién era Beethoven. Yo les voy a contar de las personas. Por favor, no, yo les voy a contar que fue un gran compositor, músico, y la historia de él, por lo menos a mí, no me encanta, pero sí es algo totalmente diferente. Su papá lo encerraba en la habitación, en una habitación, y lo ponía a componer. Y él pasaba todo el día encerrado, castigado, porque el papá quería que él compusiera. Entonces, ¿qué pasaba? Que en esa época los adolescentes eran muy rebeldes, y en este caso Beethoven era muy rebelde con su familia. Entonces no lo dejaba salir de una habitación, lo encerraba en una habitación día y noche con un piano, y ahí fue cuando Beethoven empezó a agarrar amor a al piano, al arte y a la composición, algo muy importante que de repente suena crudo, ¿no? Porque como tu padre te puede encerrar día y noche en una habitación oscura, simplemente te ponía a encerrar, a componer. Mira, ahora entiendo por qué, esa música compuesta por él, ¿no? O sea, el pobre encerrado y era ta 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 ta. Y otra cosa muy importante de repente en la historia de Beethoven es que él, cuando quedó sordo, ¿sí? Él con las manos podía leer las partituras. O sea, imagínense de que él quedó sordo y la única forma de componer era tocando la partitura, que es donde estaba escrito todo, la melodía, y de ahí él iba sacando. Y lo único que hacía era, como ya sabía los tonos y el sonido del piano, de cada teclado, ¿no? De cada tecla, simplemente iba tocando y ya iba imaginando qué tecla más o menos iba sacando el sonido. Y de allí él iba componiendo. Recordemos que ha sido también temprano, 56 años. Ya sé cómo sacarle provecho a los castillos de mi hijo. Voy a encerrar en el cuarto, voz y con papel, un piano, con un piano. Bueno, chicos, y yo les cuento que nosotros tenemos otro gran compositor aquí en Hola Familia, pero él es compositor de noticias. Vamos a saludar a nuestro querido Ernesto Moya, que está al otro lado. Ernesto, buenos días. Buenos días, María Cristina, ¿cómo está, amigos? Un gusto saludarles. Sí, algo indicaban de Beethoven, un buen compositor, y bueno, a quienes les gustan estas canciones, pues estas melodías, saben interpretarlas muy bien. Y hoy también en la mañana se vio un coro de unos jóvenes de Musicade. Felicitaciones justamente a estos jóvenes. Y bueno, compartir con ustedes importante información local, nacional e internacional. Dentro de lo local queremos indicarles, compañeros, que existe preocupación en el sector Pichincha Tres Ríos por la inaccesibilidad que existe en una de sus calles, bueno, su calle principal y única que pueden atravesar, y es que para entrar o salir al recinto se debe atravesar diversos tramos complicados que han ocasionado que varios vehículos queden enterrados. Hace un mes las lluvias han dañado 4 kilómetros de carretera, afectando incluso el transporte de pasajeros. Los habitantes indicaron que el servicio queda suspendido hasta este recinto mientras no se arregle la vía. Para esta cobertura también tuvimos dificultades. Los conductores deben evadir las partes complicadas para avanzar. Hasta ayer esta vía, como ustedes pueden observar, se encuentran en estas condiciones. Para hoy, con las pequeñas precipitaciones que se han registrado, seguramente no existe el servicio del transporte definitivamente. Personal del gobierno provincial de Santo Domingo de los Áchilas llegó hasta el lugar para verificar los daños. Este sábado recién ingresará maquinaria para el mantenimiento correspondiente. Así la información local, queremos pasar a las noticias nacionales, y es que Petro Amazonas EP firmó el lunes un contrato de servicios específicos con financiamiento con la empresa Schlumberger, anunció la vicepresidencia de la República. Así, esta francesa, esta compañía toma cargo
el campo Auca, considerado parte de los campos maduros o joyas de la corona, aunque la titularidad quede en Petroamazonas. El acuerdo establece que la empresa desembolsará en los próximos días 1.000 millones para el desarrollo de nuevas inversiones. También invertirá 2.100 millones para incrementar la producción del bloque en 9 años. De estos, en 3 años, se invertirían 1.100 millones a fin de conseguir un incremento de producción de 20.000 barriles. Además, asumirá 1.800 millones por los costos operativos en 20 años. En total, va a haber una inversión de 4.900 millones de dólares por parte de esta compañía francesa Schlumberger, y que firmó acuerdos con Petroamazonas. En lo internacional, darles a conocer que temporalmente se cerraron algunas escuelas en Los Ángeles por amenazas, luego que las autoridades locales ordenaran su cierre temporal en respuestas a la amenaza por correo electrónico. Recordemos que en Estados Unidos, debido a los atentados y al terrorismo que existe, ante una alerta, una mínima alerta, prefieren prevenir y mejor suspendieron las clases o cualquier tipo de actividades que se registren. La decisión afectó a los casi 650 mil estudiantes del segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos después de Nueva York, y también puso de manifiesto el nerviosismo que reina en Estados Unidos a 2 semanas del ataque de San Bernardino, California, una ciudad ubicada a menos de 100 kilómetros de Los Ángeles. Para hoy ya estas actividades escolares tomaron su cauce, ya pudieron verificar, no encontraron nada significativo en esto, pero ante la alerta ellos prefieren, como digo, prevenir en Estados Unidos por los ataques, por los atentados que ellos sufrieron hace varios años atrás, empezando sobre en el 2001 por ese atentado de las Torres Gemelas. Entonces, así la información, mis buenos amigos, damos paso con ustedes, compañeros, excelente día miércoles. Muchísimas gracias, Ernesto, por mantenernos siempre informados. Y realmente esto de las alarmas, de tener el país en miedo, tiene que ser complicado, ¿eh? Nosotros somos súper afortunados porque aquí en Ecuador nos escucha estas cosas. Por ejemplo, en Francia, en España, en Italia, Alemania, incluso Estados Unidos, están siempre en alarmas de que se van a poner bombas. Yo creo que lo que pasa es que también son países que son potencia, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, cualquier cosa que hagan en ese país, un atentado o algo por el estilo, va a ser escuchado a nivel mundial, ¿no? Entonces, quizás eso es lo que quieren las personas. Sabes que siempre hay una persona que quiere hacer daño. Y mientras más famoso sea el hecho, entonces mejor para ellos. Entonces, me imagino que será por eso. Yo creo que recurren siempre a las escuelas. Sí, pues donde más daño van a hacer. Sí. ¿Ten cuenta que pongan una bomba en una escuela? Aterrador. Ajá, como bueno, tú dices, nosotros somos bendecidos que a lo mucho tenemos el chorito que nos roba ahí en la calle. ¿Saben qué? Y eso es lo más triste realmente, poder justificar. A mí me da muchísima pena cuando a alguien le roban y de repente uno lee y dice, ay, pero agradece que no te pasó nada. ¿Cómo que agradece que no te pasó nada? O sea, no nos debería pasar absolutamente nada, o sea, ni siquiera que nos roben. Independientemente de la situación económica, yo creo que todo mundo en algún momento de nuestras vidas pasamos por un momento difícil económicamente, pero cada uno decide lo que quiere ser en esta vida. Si yo quiero llegar a ser alguien sin acosillas del resto, entonces yo voy a trabajar un poco. Y mira, Mari, no para ir muy lejos, hasta está tipificado que si te roban cierto monto, no es delito, sino solo una contravención. Entonces tú, hasta para poder denunciar, tienes que poner full. Bueno, chicos, mi querida Dani, fuera de todo este tema tan interesante que Ernesto nos comentó hoy día, nos informó, cuéntanos, tú nos tienes una pregunta muy especial. Ya me la hiciste. Sí, ya les tengo una pregunta, a ver. Yo me di la tarea, ¿no?, de venir para acá, para estar acá, y investigar un poco sobre los peores regalos de la Navidad. Y aprovechando que estamos obviamente en Navidad, yo les quiero preguntar a ustedes si alguna vez le han dado un regalo que no les haya gustado. A mí sí. A ti sí, ¿qué te han regalado? A mí, Carlos, me regalaron una olla a presión. ¿En serio? ¡Ay! Ok, a ver, Marilina, ¿te han regalado algo que no te ha gustado? O quizás no sea tan necesario. Sabes que yo creo que en Navidad, me dices tú. Claro. No, o sea, yo no soy muy amante de las rosas, no me gustan mucho las flores, gracias a Dios en Navidad no me han llegado. Pero no, yo creo que todo me ha gustado, o sea, sí, todo me ha gustado hasta el día de hoy. María Cristina, ¿alguna vez te han regalado? Sí, te cuento que sí, una Navidad me regalaron colchas y como ustedes saben, yo soy llena de colchas, soy la señora de los edredones.
y me regalaron un edredón. Entonces, para mí fue el peor regalo. Lo vendí. ¿Lo vendiste? Pero yo lo que sí sé es que ustedes se van a divertir con este video que hemos preparado para ustedes para que se puedan reír de qué le han regalado a otras personas. Veamos. ¿Cuál es el peor regalo que te han dado en Navidad? El peor. ¿Peor? Ah, es que mi compañera después se va a disgustar. Y... ¿Pero cuál fue el peor? ¿Te gustó lo que te regalaron? Ah, sí, sí me gustó, sí, estuvo bonito, un perfume bonito. ¿Un perfume bonito? Sí. ¿O que huele bien? Huele rico, ya lo utilicé. No huele mucho. Medias, sí, medias, calcetines. El peor regalo, creo que no he recibido un peor regalo. ¿Y qué te dieron? Una billetera. ¿Y es? ¿Pero te gustó? Es de marca, lo de marca es bonito. O sea que si no es de marca, no es bonito. No, puede ser si tiene buen... Si eres materialista, no me gustas. Soy una persona que ha recibido muy pocos regalos, pero todos han sido con muchísimo cariño y todos los he recibido de igual manera. El año pasado... ¿Qué dije? Un reloj de pared. Sí, eso regalé a una mujer. Pero claro, como las chicas no tenían un cuarto independiente de ellas, pues... No, pero es que no es el cuarto. ¿Cómo vas a regalar un reloj de pared? A mí se me hubiese servido ese reloj de pared. Pero claro, para ellas no. Fue el peor regalo que pude dar. ¿Y a quién se lo diste? ¿Ah? ¿A quién se lo diste? ¿A quién le di? No recuerdo. Ah, la compañera Jacqueline. Ahora que me acuerdo, mi compañero me regaló un reloj que ya se lo olvidé. No sé ni dónde lo puse porque no me gustó, era feo. O sea, todos los regalos son bonitos, pero... Pero ese no fue bonito. Ese no fue. Creo que ese se lo ganó en un bingo y entonces me lo vino a regalar a mí. ¡Vení, ven! ¿Cuál es el peor regalo que te han dado en Navidad? Bueno, yo creo que primero a caballo regalado no hay que mirarle los dientes, dicen, pero... Yo soy, si ven, soy medio gordito. Y un día me dieron una camisa de esas así, mangas cortas, pero con esa tela que es apretadísima, creo que era 38. Entonces imagínate eso. Eso sería, pero de ahí todo es bienvenido. Con su voz, yo me lo estaba imaginando con esa camisetita. Qué bueno. Miren, lo más importante yo siempre creo que es cuando usted va a regalar en Navidad, sepa a quién le va a regalar, ¿ok? Usted tiene que investigar un poco. Era lo que estábamos hablando hace un tiempo, de que si de repente vamos a dar un regalo, por ejemplo, me tocó María Cristina. Yo tengo que conocer, o por lo menos saber lo justo de María Cristina, para que sea un regalo perfecto. Porque si no, vamos a pasar pena. No me regalas ni edredones ni collares, por favor. Ya, yo sé. Nada de accesorios ni edredones, así que le podemos regalar herramientas. Sí, para que le guste a su esposo, le podemos regalar... O sea, el regalo es para mí o para él. Sartén, ¿no? Para que lo pongan. Claro. ¿Saben qué? Otra cosa súper importante en el momento de escoger un regalo es que obviamente no te den absolutamente, o sea, que sea un regalo personalizado. Claro. Que no te vengan, por ejemplo, que con una olla de presión, en el caso de las mujeres, que no te lo den con una plancha. Una plancha, una licuadora, es que vi que te hacía falta porque estabas batiendo mano, te compré la batidora. ¡No! Claro, sí te iba a decir, a mí me regalaron la olla de presión, pero lo venía, es útil. Bueno. Pero no fue un regalo que me decía, ay, qué bonito, pero lo que yo sí tengo es un regalo para usted esta mañana, esta canasta de productos El Sabor. ¿Qué tiene que hacer? Llamarnos por teléfono, 275-5555. ¿Y por qué te asustaste, Daniela? No, porque me da risa, tú haces lo que yo sí tengo, es un regalo para usted. Por favor, asusta a las personas. Miren, tengo aquí salsa de tomate, condimento para esas parrilladas. Sí, por ahí veo vinagre, mayonesa, de acá yo ya veo mayonesa. Mayonesa. Todo lo necesario para los aliños de tu comida en casa. Y ustedes saben dónde pueden encontrar esto. En Super Sub. Y además ustedes tienen que correr porque en este diciembre Super Sub está regaloncísimo. Por cada $20 de compra les dan 2 cupones para el sorteo de estadías en Gompiche para 2 familias, 4 personas, 4 noches, 3 días. Así que ya saben, Super Sub por cada $20 de compra, que está ubicado en la calle Ambato. No, casi. Pero lo que quiero decirles es que usted compra ahorrando en su
Super Sap. Vaya, corra a la calle Ambato 418 y Puerto Viejo. Así es, chicos, y yo les cuento que nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero si usted quiere saber dónde va a ser los juegos deportivos de las personas con capacidades especiales, no se puede perder nuestro programa porque ya volvemos.